¿Qué hace el paquete? ¿Pero cómo iba a salir bien? Si yo ya sabía que esto no podía salir bien, ¿cómo iba a salir bien? ¡Es que es imposible! Pues va a ser para una noche solo, ¿eh? Ajá. Y dice usted que me conoce de la tele. La verdad es que me suele pasar, ¿eh? Me suele pasar, pero que yo le firmo aquí y además esto le vale como autógrafo. Así que... ¿Qué mira usted? ¿Eh? Esto, son sintéticas. Yo estoy con los animalitos, ¿eh? Aficionados, anda que no había presentadores donde elegir. Está el de los concursos, el del programa de toros, el de cocina, el del cine. El del cine hubiera estado muy bien. Pues no, me he tenido que juntar con los dos tíos más inútiles de la televisión. Aficionados. Que tienen menos luces que el plató de Supervivientes. Hermano, ¿lo ves? Si es que nos va a conocer todo Dios. Si esto no puede salir bien, no puede salir bien, Manolo. Bueno, nos van a conocer a Carmen y a mí. Y si no, compara los artes. Deja sales, seres, ni sares, ni sores. Esto no puede salir bien. Y además, lo de los vinos lo veía alguna gente, ¿no? Los vinos no se ven, Alonso. Los vinos se beben. Venga, coño. Tirar para arriba. 315. Pero que soy manco, hombre. Soy manco. Si es que siempre funcionan los ascensores. Manco, manco. Manco y gilipollas. No falla. Lo del brazo es un recurso que nunca falla. Yo lo utilizo mucho en las fiestas, porque es perfecto para romper el hielo. Y luego está muy bien eso de reírse de uno mismo porque espanta cualquier complejo. Mira, yo la verdad es que por ser manco nunca he tenido problemas graves. Bueno, vale, lo reconozco. Cuando era estudiante me costaba mucho liarme los canutos con una sola mano. Y también es verdad que en el programa de los vinos, pues hombre, me costaba un poquito sacar el tapón con la mano y lo sacaba con la boca. Pero la verdad, aparte de eso, yo nunca he tenido problemas importantes por ser manco. Lo he dejado bien sentadito en la taza del váter. Yo lo veo muy tranquilito. La verdad es que para como podía estar el tío... Ya te digo, si me hubiera secuestrado a mí, bien que os iba a dar por el culo a todos. Mira, yo no lo tengo seguro, no acabo de tenerlo claro, ¿eh? Pero vaya nada. Vaya pesimista, que no va a pasar nada. Además, ¿no habíamos decidido entre todos que lo mejor era secuestrarlo para que nos dieran un trabajo fijo en la tele? Pues ahora hay que apechugar, nenazas. Además que se le presiona un poco, se le asusta y todo solucionado, coño. Está la cosa muy mal, que hay que buscarse la vida. Ya podemos confirmarlo, según investigaciones de la Erchancha, en colaboración con la Policía Local de Mérida y los Mossos de Escuadra, un comando organizado podría estar detrás del secuestro de uno de los trabajadores de la televisión autonómica, del Hombre del Tiempo. Estamos pendientes de más detalles sobre este asunto. ¿Qué? Por lo demás... ¿Pero qué coño has hecho, Manolo? No me jodas, Manolo. No me digas que no pillaste al director de televisión, Manolo. No me jodas. Si yo os dije, cuando lo echamos a suerte, que yo soy daltónico. Yo nunca he visto al director de la tele. Si son todos iguales. Muy bien. Pues dime qué hacemos ahora con un meteorólogo, Manolo. ¿Qué hacemos? Porque vamos a conseguir un puesto fijo, sí, pero en la puta cárcel, joder. ¿Se nos ocurrirá algo, joder? Vaya mierda. Claro, lo fácil es echar las culpas a quien hace las cosas. Los que no hacen nada no se pueden equivocar.
El de los vinos. No tiene ni puta idea de vinos. Y la otra, el campo más grande que ha visto, es una maceta. Si es que en sus programas les ponen redactores. Pero yo soy un artista. Soy un artista. Yo me tengo que enfrentar solito a mis espectadores, a mi público, a los secuestros. Y es que, joder, ¿en qué se diferencia el hombre del tiempo al director de la tele? Sí, 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 me puedo imaginar cómo corta los filetes cuando comes. Pero lo que llevo pensando todo el tiempo, Alonso, es cómo haces para limpiarte. ¡Qué movida, Dios! ¡Qué movida! ¿Qué pasa, Carmen? El paquete, que ya no está el paquete. Bueno, que sí que está el paquete, pero que yo creo que ya no está. A ver, Carmen, tranquilita, explícate bien. Pues que cuando me asoma para ver si seguía dormido por las pastillas que le dimos, pues se ve que no lo estaba. Y que ha intentado escaparse, y que medio lo ha conseguido. Medio lo ha conseguido. Que sí, que se ha escapado por la ventana con la capucha puesta y todo. Lo que pasa es que no ha llegado muy lejos, porque se ha debido dar una hostia tremenda. Y se ha quedado ahí, en el suelo, quietecito. Coño, quietecito, por si es que son 3 plantas y media, ¿cómo no va a estar quietecito? La cascao seguro, Carmen, ese tío la cascao seguro. Oye, oye, Manolo, no me digas que te has dejado la ventana abierta. Que soy daltónico, coño, se me ha olvidado. Venga, que ya no hay vuelta atrás. Vamos a esconder al paquete antes de que alguien lo encuentre. ¡Anda, pero si todavía se mueve! El campo. Aprende, Carmen, que aquí me defiendo yo como Dios. ¡Alonso, coge la pala! ¡Manolo, coño, que soy manco! Tú siempre poniendo excusas. Y quería tener que hacer el agujero yo solo. ¡Ah, no! Anda, ¿no te manejas como Dios en el campo? Pues a mí no me mire. Mira, Manolo, te recuerdo que si estamos aquí así es por culpa de tu mierda de daltonismo. Y si tienes otra idea mejor, ¿por qué no las pones ahora, tío? Pues no hubiera estado mal venir con los dos brazos a un evento así, ¿no? ¡Hostias, el paquete! ¡El paquete, que no está el paquete! ¿El cerebro de la operación? Primera hora, con Manu Pérez. Según la policía, un comando organizado podría estar detrás del secuestro del jefe de deportes de Canal Extremadura Televisión. Manolo, coño, ¿otra vez? ¡Si es que son todos iguales! Esto no puede salir bien. Lo decía yo desde el principio, esto no puede salir bien nunca. Has dejado la ruta fácil, eso.